Pablo, muchísimas gracias por invitarme a la cocina. No, por favor. Ya veo este caldo que tiene rojos y cosas. ¿Qué vamos a comer? Hoy les voy a preparar un kimchi. Kimchi. El kimchi es un plato, un ramen básico, clásico de la comida coreana. Hakusai como base, marinado con... ¿Qué es el hakusai? El hakusai es como la col, pero okay. Oriental. Perfecto. ¿Y el kimchi? Claro. Es un fermento. Es como un fermento. De hakusai, nabo, ajo, especias. Ok. Y acá tenemos... Y esto es todo lo que... Este es el kimchi base, ¿viste? El marinado. Ok. Hakusai, verdeo, todo lo que te expliqué. Este es la base. Claro. Okay. Tenemos verdeo, después que es para decoración. Brócoli. Huevo, brócoli, panceta y el caldo este. ¿Panceta? ¿Cómo está? Esta panceta está cocida durante... Decímelo todo ya, porque... durante... Estoy a punto de comerla así. Sí, ¿viste? Está buena. ¿Se puede durante, comer así? Durante 3 horas en teriyaki. Durante 3 horas, a fuego mínimo, muy despacio. Es una manteca. ¿Se puede probar así? ¿La puedo probar? Sí, ¿querés probar? No. Genial. Esto es caldo de cerdo que está cocido. Huesos de cerdo. A hueso. Hueso de cerdo y agua. ¿Y algún secreto de la casa? Afuera. A fuego mínimo durante 6 horas. Okay. Se cocina, se mezcla con todo lo que te dije. Sí. Y es esto. Perfecto. Esto es la base de nuestro, de claro. Nuestro ramen. ¿Y acá? Claro, eso es picante, aceite picante. Acá quería llegar. Claro, esa es la magia final. Uf, ¿pica? Sí, pica, pica. ¿Esto va? Claro, al final, un chorrito. Para darle un poquito de ese espíritu. Bueno, él está poniendo el fideo, que es casero. Lo está poniendo ahí, que se cocine. Nosotros tenemos un proveedor que lo hace muy, muy bien, muy artesanal, muy casero, como se hace en Japón. Ok. Él nos trae los fideos y es espectacular, okay, es genial. Riquísimo. Uy, este es esto el huele, esto, uff. Sí. Pero de pronto apareció acá. Acá está la pancetita, ¿no? Wow. Sí. Aparte de esa, vamos a ponerle un par más. Sí, sí, sí. Ponle todo lo que digas. Sí. Un poquito duro, apenas. Claro, medio... ¿Viste? Medio poché. Lo ponemos ahí. Él acá laqueó panceta, la que te mostré. Sí. La laqueó un poquito con teriyaki también. Ok. Vamos a ponerle verdeo. Verdeo. Ahí. Un poquito de semillas de sésamo. Perfecto. El aceitito que te comentaba. A mí. Este le va a dar un toque especial. Voy a meter dedo. ¿Probar? Voy a meter dedo. Es aceite de sésamo. De sésamo con picante. Claro. Y para terminar le ponemos alga nori ahí. Y ahí quedaría el ramen. Esto para el desayuno, ¿no? Para arrancar el día. Claro, para arrancar. Para arrancarlo bien. Moni, por fin voy a probar la soda. He esperado mucho por este momento. Me contabas del fideo, la pasta. Es kimchi ramen. Chirame. Es kimchi ramen, porque hay variedad de ramen. Hay variedad de ramen. Muchísima variedad de ramen. ¿No todos son picantes? No, no, no. Por supuesto. Este es exclusivo. Este es exclusivo, sí. Este es para el que se anima. Sí, sí. ¿Sale? Sale. ¿Sí? Sí, le encanta. Sí. ¿Hay alguna manera, digamos, hay alguna instrucción para comer ramen? ¿Se come así, se come así? Realmente no. Los japoneses hacen unos ruidos, que depende del ruido. O sea, esto va con ruido. ¿No? Sí. Bueno, permiso, ¿eh? Vamos a hacer con ruido. Vamos a agarrar un poquito de esto. Exacto. Es buenísimo. Riquísimo. ¿Apenas picante? No, apenas no. Ahí está el picante. Ahí está. ¿Quién ahora viene? Vino después de la panceta. Sí. Creo que lo del ruido funciona para que se sienta más el gusto. Porque entra aire. Exacto. Es un invento, nada más que hacer ruido. Cuadro que tienen por acá, ¿viste? Que hay como distintos tipos dependiendo la región. Claro, sí, sí. Todo lo que es pasta, fideos, los especialistas son los chinos. Okay. ¿Qué pasa? Llegó a Japón, como todos los japoneses, los perfeccionan. Claro. todo, tanto en la parte culinaria, en la industria.
Se mezclan varios tipos de culturas en un solo caldo. Exactamente, digamos. Sí. Y se nota, porque tiene de todo y es deliciosa. Muchísimas gracias. No, por favor. Necesito un trago de esto porque... Sí, está pica picandito. Un poco. Sí, está picandito y ya estoy sudando. Voy a hacer ruido de vuelta, ¿eh? Sí. Ya está hecho todo un Japón. Gracias.